Al inicio de la era cristiana, Judea había ya sido más de un siglo bajo el dominio romano. En el séptimo año del reinado de César Augusto, un decreto imperial ordenó a todos los judíos regresar a sus lugares de origen para ser contados y grabados. La convergencia de muchos de ellos fue en la entrada de su ciudad capital, Jerusalén, el centro angustioso de su patria. La antigua ciudad estaba dominada por la fortaleza Antonia, sede del poder romano, y por el gran templo dorado, la señal exterior de una fe interior e imperecedera. Aun cuando obedecía la voluntad del César, el pueblo se asía orgullosamente a su antigua herencia, siempre recordando la promesa de sus profetas de que algún día nacería entre ellos un redentor que les traería la salvación y la perfecta libertad. Que te anoten en Hebrón. ¿Nombre? Samuel. ¿Qué ciudad? Joppa. ¿Familia? Miguel de Joppa. Bien, camina. ¿Nombre? José. ¿Ciudad? Nazaret. ¿Familia? David de Belén. ¿Y la mujer? Es mi esposa. Bien, adelante. El que sigue.